Buenas tardes, amigos, amigas y familiares. Aquí seguimos en esta tarde del domingo, primer domingo del mes de junio del año 2022. Y ahorita estamos exactamente en el Panteón de Tepoztlán. En el Panteón de Tepoztlán, aquí donde es donde tarde o temprano descansaremos por la eternidad. Las personas que habitan aquí Tepoztlán y también algunos de los que no habitamos pero que nacimos aquí en Tepoztlán, ya eso ya es decisión de cada quien donde quiere descansar en la eternidad. Y bueno, pues mi tío José Jesús Arreola Naranjo nos hablará de en qué año se inició este panteón aquí en Tepoztlán. Pues mira, este panteón se inició en el año de 1928. Anteriormente, antes de ese año, pues llevaban a sepultar a los rosarios, a excepción de los que murieron la pandemia de 1918 a causa de la fiebre española, que después le quedó el año de la gripe, ¿verdad? El primero que cayó, que sepultaron aquí, fue un señor que se llamaba Macedonio Navarro. Y ya de ahí empezaron, no más que muchos se perdió el lugar, se les perdió el lugar donde lo sepultaron, porque pues, antiguamente no había la posibilidad para mucha gente de hacer simplemente el montón de tierra, una cruz de madera, la cruz se pudría, se caía, el montón de tierra se borraba y ya se perdía. Ya la gente no sabía dónde estaban sus familiares. Aquí la primera tumba que se hizo fue la del señor don Alejandro Ríos, que está para allá, para arriba. Y ya de ahí la gente que tenía la posibilidad de hacerle como siempre filito, algo, ¿verdad?, a sus familiares que fallecían, pues se los hacían y así ya podían como conservar, ¿verdad?, dónde quedaron, dónde fue sepultado su familiar, ¿verdad?, que murió. Y ahora miren cómo pueden ver, ya hay mucha capilla, mucha tumba, ya casi todo ya está cerrado a sus familiares. Y ese es el panteón de que fue que se hizo en el año de 1928. ¿Quién dice que fue el primero en ocuparlo? Macedonio Navarro. El señor Macedonio Navarro. ¿Era persona ya grande? Sí, era ya persona mayor, era trabajador de aquí, de la hacienda. De la hacienda. En 1928 todavía este terreno era parte de terreno de la hacienda de Tepoztlán, ¿verdad? Sí, era parte de la hacienda de Tepoztlán y pues claro que en aquel tiempo las concesiones pues las hacía el hacendado, ¿verdad? Y permitió que este terreno pues se dedicara para panteón del pueblo y no tener que estarlos llevando hasta el Rosario, ¿verdad? Yo digo, mi opinión es que hay muchos pueblos que pueden tener sus panteones, pero ahí los andan llevando a otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso a nadie se le puede negar, pero muchas veces el traslado y eso. Pero sí, cada pueblito debiera tener su panteón, ¿verdad? Para sí. Que no andar llevándolos a otros panteones. Y aparte se presta a que si no lo visitas frecuentemente, pues, se te pierda tu familia. Se pierde, ¿verdad? A menos de que se le haga su tumba, su capillito, lo que gusten hacerle, ¿verdad? Pero que se preste para que no se vaya a borrar, pues, sí. El lugar donde nos ocultaron, ¿verdad? Sí. Sí. Oh, pues, muchas gracias por esta información. Toda esta información está quedando aquí recabada en videos, que próximamente lo estaremos viendo a través de las redes sociales. Y bueno, pues esta es parte de la historia de nuestros pueblos que irá pasando de generación en generación. Gracias, tío Jesús Arreola, Chuy Arreola, por esta información.
que amablemente siempre nos comparte. Muchas gracias. Ándale, para servirles.